160 nuevas viviendas serán construidas en la zona rural de Buenaventura. Así lo dio a conocer el secretario de Vivienda del distrito, Santiago Llori. Hemos afianzado un paso muy importante y más que todo con la consecución de 160 viviendas nuevas para nuestro sector rural a través de un programa por el Ministerio de Vivienda, donde nosotros hemos aplicado gratamente para que nosotros pudiéramos incursionar a través de estos recursos. Para la construcción de este proyecto se invertirán alrededor de 10 mil millones de pesos. El 80% de la financiación va a ser por parte del gobierno nacional y que nosotros como gobierno distrital frente al apoyo también de la gobernación hemos aplicado con el otro 20%. Estamos hablando del 10% por parte del gobierno distrital y el 10% por parte del gobierno departamental, donde nosotros cada uno estamos contribuyendo con más de 1.000 millones de pesos. Vamos a hacer un trabajo articulado con la mesa distrital PEDET. Es un trabajo que venimos realizando desde hace mucho rato, lógicamente la Dirección Técnica de Vivienda, para que podamos, a través de los consejos comunitarios de comunidades negras y también las comunidades indígenas, lógicamente, podamos establecer cuáles van a ser los criterios para poder seleccionar las familias beneficiarias. Se garantizará que los modelos de las viviendas sean ajustables a estas áreas rurales y satisfagan las necesidades de los beneficiarios. Alcaldía Distrital, Buenaventura con dignidad.